Señor. Son más viejos, un poquito más viejito. El hombre de Galilea va pasando. Decían gloria a Dios. ¿Dónde están? Que los busco, no los hallo. Se fueron al cielo con el Señor. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios?
¿Dónde están? Que los busco y no los hallo. Se que llueva el oro, que llueva los diamantes, que llueva las piedras. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Quién más trae un testimonio? A ver, ¿quién más trae un testimonio? ¿Nadie más? Buenas noches, hermano. Precisamente es el testimonio de mi nieta anoche. Mi hija tenía frío y prendió mucho el calentador. Como a las 4 de la mañana se levanta y esta niña estaba llore, llore, llore. ¿Qué tiene? Se estaba mormando, hermano, estaba bien mormada, no podía respirar. Lo único que hice antes de ir a la recámara con ella, que está quedando conmigo, me puse a orar antes de ir con ella. Dije yo no voy sola, yo voy contigo, Señor. Me puse a orar, agarré aceite del cuarto de mis hijos. Agarré aceite, la unté y empecé a orar y a alabar a Dios. Y la niña se quedó bien dormida, bien tranquila, y estaba respirando con su nariz, porque no podía ni con la boca estaba respirando. Yo dije, yo no voy a ir a emergencia. Aquí está el doctor es nosotros, en medio de las dos, en medio de las tres. Ella no sabía qué hacer, ella estaba llorando. Y yo dije, yo no puedo llorar nada más, porque sí lloro de alegría. Y aquí está la niña. Ahorita que la cargué, estaba mueve y mueve los pies también ella. Gloria a Dios, hermano. A su nombre. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No. He padecido de cáncer desde 1995. Y yo sé lo que la hermana Norma está pasando, porque he pasado muchas veces por esos días. Pero la semana pasada, antepasada, fui con el doctor. Y me dice, tú deberías estar muerto, pero ya estás sano, ya no tienes cáncer. Gracias. ¡Aleluya! ¿Cómo le decimos? ¡Hay victoria! Una de mis hijas el año pasado le pegó una tos y no se le quería quitar por muchos meses. Y varias veces fui con el médico, le daba medicinas, pero no se le quitaba. Finalmente, poco a poco se lo fue quitando. Este año le volvió a pegar la tos y pasó la misma cosa, no se le quitaba la tos. El día de dar gracias, el pastor nos dio pan. Aleluya. Yo me lo llevé para la casa y le dije, mija, en el nombre del Señor, hoy este día te sana el Señor. Se comió el pan y está sana. Fuerte el aplauso al Señor. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es noche de fiesta, señores.